Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva conferencia del ciclo cultural. Vamos a esperar que se vayan conectando. Ahora me puedo dar el lujo de entrar temprano a la sala, así que no hay que estar corriendo con el tiempo. Así que bienvenido, doctor Franco, por eso estamos, me dio tiempo para poner bien las filminas, todo el video. Perfecto, gracias. Así que en un ratito comenzamos, mientras nos vamos todos conectando. Te comento algo y a los que están escuchando, si ya Sí. entraron, que Sí. hay un libro muy lindo que casualmente la autora viene a la Feria del Libro a presentarlo acá en Argentina, que se llama El infinito en un junco y que es prácticamente toda la historia del libro. Yo cuando hice esto no había tenido contacto con ese libro y realmente me parece muy bueno, lo estoy. Ahora ya estoy por la mitad del libro y realmente es muy interesante. Y a lo que se refiere es que el junco fue el primero que dio material para el papel y sobre el que se hicieron los libros en Egipto. Y bueno, fue el primer antecedente de poder, aparte de la piedra, el primer antecedente en algo realmente que podía ser transportado y llevado a distintos lugares o llevado por la misma persona fue el papel. Y ahí aparecen las primeras inscripciones, de escrito que comenzaron en realidad siendo más prácticas, es decir, tuvieron que ver más con transacciones económicas, cantidad de ganado, poder tener algo que ayude a la memoria, pues y poder hacer acuerdos entre las dos partes para ventas. Así comenzó en realidad gran parte de lo que después se comenzó a hacer algo que formó parte de la base de nuestra cultura, ¿no? Bueno, Roberto, te saludo, te veo, Buen te saludo. día, ¿qué tal? ¡Qué gusto! Qué Muchísimas gracias. Estaba justamente, bueno, abajo en una reunión, por eso llegué justito, ¿eh? Sí. Pero estamos en horario. No, sí, falta todavía un poco. Le Oh. estaba comentando de un libro que apareció ahora, que va a ser presentado en la Feria del Libro, que se llama El infinito en un junco, que es Ah, de una chica muy jovencita. es una española. Exacto, sí, que viene acá a la Feria del Libro a Va a estar en la presentarlo, Feria del Catalina. Libro, justamente, mirá, lo tenía allí subrayado para asistir, digo, Sí. a esta, porque bueno, realmente las críticas son muy buenas y la cantidad de ejemplares que ha vendido. Sí, casualmente estoy un poco más de la mitad. Yo lo estuve en contacto hace poco con el libro y lo hice, esto lo hice sin haberlo leído, pero realmente es como que tiene muchos puntos en común, porque bueno, estamos trabajando sobre lo mismo. Tiene una linda impronta poética la escritora, esta jovencita, muy bueno, hace una evocación muy linda sobre cómo la madre le leía los cuentos de chica y cómo entró en el mundo de la cultura de esa forma, Sí, con el afecto de los cuentos que eran cotidianos. Yo tengo el placer de saber que esto lo hizo mi nuera con mis nietos, que les ha leído durante toda la infancia, media hora, tres cuartos de hora antes de acostarse. Muy gracioso porque mi hijo también a veces leía, pero ellos querían que le leyera a la madre porque le daba sentido, decían ellos. Papá lo lee, no, pero no dice nada lo que dice, no le pone expresión, así que querían que los leyera la madre. Bueno, yo tengo todas esas cúmulos, digamos, de cosas que me llevaron a hacer esto, esta
esta presentación, digamos. Así que va a ser lindo compartirla. Jorge, te pregunto, perdón, soy María Sí, Esther, te quería hacer una te pregunta. veo, te veo, sí. De ignorante botánica, ¿junco Sí. es igual que papiro? Claro, sí, no, la traducción pusieron junco, pero Exactamente. en realidad es papiro. en realidad ella le había La cosa que puesto. es el tallo es el junco y después se abre, se arboriza arriba y lo que se usa en realidad es el junco del papiro, digamos. La editorial le cambió el nombre. Ajá, Ella ajá, había ajá. sugerido otro nombre para ese Sí, libro, sí, que era como sí. Sugidencias y todo. Entonces le pusieron como es el CEO El de infinito en la el editorial, le junco. dijo, no, es mejor este nombre, como que tenía más gancho. Sí, en eso las editoriales, bueno, si el autor acepta, pero No, no, normalmente pero ella se aceptó. Ella acepta, claro, aceptó. normalmente se acepta porque ellos conocen el mercado, llamémosle, y bueno, y conocen las palabras claves, porque realmente tiene un poquito de gancho eso uno ya el infinito es una incógnita. Y está escondido en un junco, es decir, le dan un realce para tener un mayor gancho, y bueno, es válido eso, sobre todo si el autor está de acuerdo, ¿no? Tal cual, tal cual. Me Así acordaba de los rollos del Mar Muerto, que eran en papiro. claro, bueno, sí, no, el primero fue el papiro, los que manejaron esto fueron los egipcios. Lo que pasa es que en el siglo II, antes de Cristo, ya se habían pasado de los precios que estaban poniendo al papiro, porque era una de Ah. las principales, era una de las principales exportaciones que hacía Egipto. Y los de Pérgamo ya no querían pagarle más, y entonces inventaron el pergamino. Y ahí comienza el pergamino a lidiar con el papiro, y por último queda el pergamino como más importante en el sentido de poder hacer mejores libros. No se estropeaba con la humedad como se estropeaba rápidamente el papiro, es decir, empezó a tener la posibilidad de pintarlo de una manera que quedaba realmente la pintura, al ser un tejido con determinadas características, el papiro que es piel, en realidad piel de animal, esto hacía que pudieran, lo vamos a ver eso, ¿no? Pero hacía que pudieran conservarse mucho más. Y tenían ciertas características que lo hacían posible para armar lo que iban a ser los códex, que son los libros como los conocemos actualmente. Después aparece el papel y ahí ya sí, ya gana el papel a todos estos elementos y ya queda estable el papel por años, por siglos, quiero decir. Y es el que usa la imprenta. El papel tiene una combinación con el uso que hace la imprenta. Bueno, ahora sí, si quieren, podemos. Bueno, vamos a empezar con la conferencia, que tenemos acá el video ya editado por el doctor Franco con todas las transiciones para brindarnos un buen trabajo. Esperemos que con la velocidad de internet se pueda apreciar bien. Recuerden que siempre tenemos todas las conferencias en nuestra página que se llama ciclocultural.wordpress.com y también en el canal YouTube Cuarta Cátedra 1. Así que vamos a ver esta conferencia, homenaje al libro, el pasaje del oral a lo escrito por el doctor Jorge Franco. Para la antigua Grecia, la música, en especial la lira, el poema declamado y su memorización formaban una unidad. La música tenía en realidad vida independiente, pero el poema no se concebía sin música y mantenía una cadencia porque se alternaban sílabas largas y breves de un modo que confería a la recitación un ritmo característico.
Había versos que se repetían de manera constante y ayudaban a la memorización, como por ejemplo Aquiles, el de los pies ligeros, o Zeus, que amontona las nubes. Los eidos tenían un intenso entrenamiento, eran capaces de recitar extensos poemas que memorizaban, pero también improvisaban y luego retomaban el hilo de la narración. Por consiguiente, para los griegos la memoria era fundamental. Y en el mito, Mnemosine, una de las primeras diosas, era diosa de la memoria. Esta se acuesta con Zeus y de ella nacen las 9 musas inspiradoras de las artes, las que a través del aire, a través de la inspiración, penetraban las musas en los humanos elegidos para el arte. Para nosotros, la respiración tiene poco que ver con el arte, pero mantiene la inspiración, mantiene el término inspiración, como significado de lucidez repentina creativa. Fueron las musas las que inspiraron a Hesíodo con su voz divina y lo dotaron de la memoria para que pueda declamar el poema. Así nos lo dice Hesíodo en su Teogonía. En otro tiempo, a Hesíodo enseñaron ellas un hermoso canto mientras apacentaba él sus rebaños y me inspiraron una voz divina, con objeto de que pudiese yo decir las cosas pasadas y futuras, que cantara siempre desde el principio hasta el fin. Hay un hermoso ejemplo de la fusión de la poesía y la música en la tumba funeraria de Zeiquilo en el siglo I. Nos dejó una inscripción recordatoria que lucha frente a la finitud de la vida y que dice: soy una imagen de piedra. Zeiquilo me pone aquí, donde estaré por siempre, en señal de eterno recuerdo. Y otra inscripción, que es un poema, que es un texto cantado, que está acompañado en su línea superior por una notación musical griega antigua que emplea un sistema de signos alfabéticos que indican al intérprete la altura y duración aproximada de cada uno de los sonidos y de la melodía. La notación musical había existido en Grecia desde el siglo VI a.C., pero se trataba de un conocimiento reservado a los músicos profesionales, a los sacerdotes y filósofos, mientras que la mayor parte de la población aprendía música de oído, o sea, a través de la tradición oral. Gracias a la notación musical griega en piedra, que la conservó, vamos a evocar el poema, entonces, este poema musical de la tumba de Zeiquilo a su amada. Comunidad griega antigua, lo escrito estaba muerto y se lo revivía con la lectura en voz alta. Leer era sinónimo de emitir sonido y animar la lectura, darle vida a la escritura. El epitafio de una estela funeraria de Eubea dice: los saludo, transeúntes, yo descanso muerto aquí abajo. Tú que te acercas, lee quién es el hombre aquí enterrado. Un forastero de Egina, de nombre Mnesiteos. Se pide al lector que lea su epitafio en voz alta para que informe de él a oyentes o se escuche a sí mismo y lo evoque. Le pide entonces que lo ponga en su boca y dé vida a la letra escrita. Si no la convierte en sonido, no tiene valor, no cumple lo deseado, no lo revive. En las sociedades antiguas, como hemos visto, la voz y la memoria eran la base de la cultura y permitían una intensa vida emocional e intelectual, dando relativo valor al escribir y a la escritura como actividad. Los griegos no fueron afectos a los libros o los rollos. El valor estaba en la tradición oral, totalmente contraria a nuestra cultura de la visión y del libro, con lectura sin auditorio, silenciosa y en soledad.
Los antiguos autores griegos, romanos, incluso los padres de la iglesia, de principio de la Edad Media, no escribían sus textos tampoco, los dictaban. Eran dictadores, no escritores. Cicerón dice a su amigo que está cansado de dictar su pensamiento y su voz está fatigada. Me he visto obligado, dice, a tomar un paseo para refrescar mi pobre voz. La he dictado paseándome. También en una carta de un romano del siglo II dice: has de saber que mi salud es pobre, pero aún soy capaz de escribir porque mi lengua y las facultades de mi cabeza está intacta. Es decir, se escribía con la lengua, que expresaba el pensamiento, y el dictado fue una práctica extendida en todo el tejido social y en todos los géneros literarios que persistió durante un largo periodo de la vida intelectual de Occidente. Desde escritores griegos que reciben el dictado de textos de poesía en el siglo V a.C., hasta San Jerónimo en el siglo IV, que nos dice: debo pues preparar mi lengua como un estilo y un cálamo, que son los elementos con los que se escribía, para que el Espíritu Santo escriba por medio de ellos en el corazón de los que escuchen con sus oídos. A mí me toca ofrecer mi lengua como instrumento a Dios y hacer que a través de ese instrumento resuene lo que es suyo. Había escriptores, que eran los que escribían realmente, que en general eran esclavos, porque la escritura estaba descalificada. No era un trabajo intelectual, era un trabajo manual, un trabajo hecho con las manos. La creación poética era mucho más importante por utilizar pensamientos para su arte. Un pintor y un escultor usan sus manos, uno para distribuir la pintura, el otro para tallar madera, piedra o mármol. Pero no alcanzaba entonces el nivel espiritual de la voz y la palabra. Este planteo de inferioridad de la pintura irritaba mucho a Leonardo y su estética es un verdadero panegírico de la pintura. Nos dice: la excluyen de las artes liberales siendo como es verdadera hija de la naturaleza y operando por medio del ojo, que es el más digno de los sentidos. Con el Renacimiento y Leonardo pasamos de valorar la comunicación oral a la comunicación visual. Dice: los escritores no se han percatado de la ciencia de la pintura, pues la obra artística no se traduce en palabras y en su ignorancia le han relegado a un rango inferior. El fin de la pintura es comunicable a todas las generaciones del universo, porque depende de la facultad visual y las impresiones de la visión pasan al cerebro sin utilizar el oído. Por último, arremete también contra la literatura y la imprenta. La pintura no se copia como se hacen con las producciones literarias, ni se reproducen infinitos hijos como los libros impresos. Solo la pintura se mantiene en su nobleza, honra a su autor, es preciosa y única, y no pare hijos iguales a sí misma. Leonardo se ofusca fundamentalmente contra los filósofos y poetas que tratan despectivamente a la pintura y termina criticando el libro que pasa a ser el representante futuro del humanismo. Rafael, para la biblioteca de Julio II en el Vaticano, pinta el fresco La Escuela de Atenas como muestra de la sabiduría antigua. Si comenzamos a ver el cuadro por la izquierda, penetra la reunión un individuo con un libro. Más abajo, Epicuro está escribiendo. A su costado, Pitágoras está escribiendo mientras un filósofo lo está copiando y su discípulo mantiene su pizarra. Inmediatamente detrás está Hipatia de Alejandría, única mujer en el cuadro, que es filósofa y profesora neoplatónica, famosa por sus contribuciones en matemática, astronomía, álgebra y geometría, y tristemente célebre también por haber sido asesinada por sus ideas. Hacia la izquierda se encuentra Parménides, el filósofo. Casi en el centro de la escena, hacia abajo, Heráclito, el filósofo, es representado como Miguel Ángel, tanto en facciones como atuendo, y a su vez sobre una base de mármol. Al costado se encuentra Diógenes leyendo. Por encima de Hipatia,
Y manteniendo su propuesta filosófica, Sócrates está sin libro hablándoles a sus oyentes, y en especial a Alejandro Magno en la ficción, ya que su maestro fue Aristóteles. Para Sócrates, la escritura es algo externo, puede servir de recordatorio, pero es inerte, no reacciona el texto si es preguntado, tampoco puede defenderse, no es sabiduría, a lo sumo es información, pero no conocimiento. La verdadera escritura y aprendizaje, dice Sócrates, es cuando la palabra se graba en el alma. La escritura es solo una burda imagen. En su lado derecho están los astrónomos, y entre ellos el autorretrato de Rafael. Rafael también se pinta y, como en todos los autorretratos, mira al espectador. Más arriba se ve a Heródoto con su bastón de ciego. Al lado, alguien apoyado escribiendo. En el centro superior, Platón con su mano indica hacia arriba, hacia el mundo celestial, donde moran las ideas, y lleva el libro de Timeo. Aunque mantenía la influencia socrática en su crítica al libro, nunca dejó de escribir. Pero en tono irónico y despectivo lo llamaba anagnostes a Aristóteles, que significa lector. O sea, lector en sentido despectivo, casualmente. Platón figura con el rostro de Leonardo, esto como un homenaje de Rafael. Al lado, su discípulo Aristóteles muestra su diferencia con la visión platónica con su mano paralela al suelo y lleva su libro sobre ética. Con él termina ya la discusión sobre el oral y lo escrito. En el futuro coexistirán y valorarán sus diferencias. Un siglo antes de la época de Platón y Aristóteles, se fijó por escrito el texto de la Ilíada y la Odisea. Fue por orden del tirano ateniense Pisístrato, lo que dio lugar a una paradoja. Por un lado, garantizó la supervivencia del poema para las generaciones venideras, pero a la vez causó la muerte, o la paulatina muerte, de la tradición oral épica que los había conservado y transmitido durante siglos. Como hemos visto, paulatinamente se fue pasando de la oralidad, que necesitaba de la memoria para conservarse, a la escritura, que podía fijar el invisible y fugaz sonido en un material que se fijara transitoriamente, como en la tablilla de cera o en el papiro, el papel o el pergamino. Verba volant scripta manent es una cita latina tomada de un discurso de Cayo Tito al Senado romano en el siglo I, y significa las palabras vuelan, lo escrito queda. Tratemos de salir de la lucha entablada entre el valor de la palabra, que llega gracias al viento al oído de la audiencia, contra la palabra que queda fija y muda en el papel y a la que se debe darle voz. Es valiosa la cultura oral como lo es la escrita. Para un escritor actual, la cultura oral es el comienzo de la humanidad y la escrita es el comienzo de la civilización. De lo que no hay dudas es de lo difícil que resultó la aventura de fijar en un pergamino las notas musicales a través de un gráfico y de los sonidos del habla a través del alfabeto. Desde nuestros lejanos orígenes, la música acompañó a la humanidad y se ligó al mensaje divino y a las alegrías populares. Al llegar al medioevo, la única música que se cantaba en los monasterios medievales cristianos del primer milenio era la que había quedado del periodo romano. Se llamaron cantos gregorianos. Se mantenían en el tiempo debido a que eran memorizados. Pero en el año 1000 se produjo una revolución,
el gran salto de la memoria auditiva al registro en papel. Se empezó a escribir música y todas las próximas generaciones pudimos disfrutar de cánticos que en algún momento se hubieran perdido. Comenzó una primitiva notación por encima de las letras que parecían signos taquigráficos. Daban indicaciones poco precisas. Estos bosquejos taquigráficos o neumas fueron fundamentales, pero no marcaban bien la nota, ni el ritmo, ni el tiempo de la nota. Eran más una ayuda, memoria, para el que ya conocía la música. La letra podía leerse sin necesidad de la memoria, pero el recuerdo de la música hoy día nos parece imposible. Debían los cantores recordar cada nota de cada canto, que sería como 80 horas de música, equivalente a memorizar las obras completas de Beethoven y Wagner sin ayuda de las partituras. En la época medieval llevaba 10 años la formación de un cantante gregoriano. Y Guido de Mónaco, en el siglo XI, se propuso hacerlo en un año. La gran revolución apareció con una línea horizontal que correspondía a la nota fa, que en el futuro sería la famosa clave de fa. De modo que las notas en la línea roja eran fa. Por encima de ella eran sol, la, si. Y por debajo, do, re, mi. Esta notación era imprecisa y Guido añadió tres líneas y quedó entonces el tetragrama. Ahora alguien que no conocía la escritura podía leerla y cantarla. Y eso hicieron durante siglos los cantantes gregorianos, que solo valoraban la voz como expresión de la devoción. En el siglo XIV se le agregó una línea más y quedó así el pentagrama que conocemos actualmente. Y en este sí podían registrarse todas las notas que necesitaban los instrumentos musicales. No solo era para el canto, sino para el canto y la música instrumental. Los gregorianos, en cambio, siguieron con su tetragrama y su música vocal. Pero la música instrumental comenzó paulatinamente también a formar parte de la música religiosa, sobre todo con la incorporación fundamental del órgano, y que después ya veríamos las grandes composiciones de Bach para la música religiosa. Continuó entonces coexistiendo la música profana, favoreciendo el baile popular, utilizando algunos instrumentos incluso considerados diabólicos, como la gaita. Y no eran muy bien vistos tampoco estos bailes por las entidades religiosas, que solo aceptaban la música dedicada a Dios, la música de las iglesias. Al poderse escribir música y esta está registrada, nació un nuevo músico, el compositor. Antes de esta posibilidad de conservación escrita, la música se mantenía por sus intérpretes, pero también estos mismos la iban modificando al ir pasando de boca en boca. Parece bastante claro, entonces, el desarrollo y afianzamiento en la escritura y lectura de la música y su estabilidad y persistencia en el mundo desde la creación del pentagrama. Piensen que no se ha modificado prácticamente nada desde la creación del pentagrama. Escuchemos lo que nos dice un científico. Si no fuera físico, probablemente sería músico. A menudo pienso en música. Vivo mis sueños en música. Veo mi vida en términos musicales. No puedo decir si habría podido hacer alguna pieza creativa de importancia en la música, pero sí sé que lo que más alegría me da en la vida es mi violín. Junto con Einstein, agradecemos la alegría que nos da la música y recordamos nuevamente al poco conocido Guido Mónaco, que nos legó la posibilidad de disfrutar de la música del pasado y la que está por venir. Recién hemos visto cómo se pudo estabilizar la escritura musical. Ahora vamos a ver otra aventura, que es la aventura del alfabeto. Esto ha sido realmente un tema
muy difícil, complejo, y es el que vamos a desarrollar ahora. No fue nada fácil estar leyendo tranquilamente un libro en silencio como lo hacemos actualmente, y vamos a ver entonces de qué manera se jugaron las cartas en esta difícil situación de la escritura y la lectura. Parece ser que nuestra escritura viene de los jeroglíficos del Antiguo Egipto. Los jeroglíficos, algunos eran ideográficos, es decir, era un dibujo que representaba una idea o pensamiento, y había otros dibujos que representaban sonidos. Era un sistema muy difícil y complejo, y los propios escribas egipcios pudieron simplificar los jeroglíficos que se tallaban en la piedra y crearon la escritura hierática para escribir textos en papiro de una forma más rápida y ágil. En la última etapa del Antiguo Egipto comenzó un formato aún más simple, utilizado por un grupo menos instruido y para actividades cotidianas no religiosas. Se la llamó demótica a esta escritura, porque era utilizada por el demos, es decir, por el pueblo, en su vida cotidiana. En el siglo VI, la escritura más extendida por el imperio egipcio era la demótica, y llega hasta los pueblos fenicios, y esto, con esta base, crean el alfabeto que se llamó fenicio, el alfabeto fenicio, basado en consonantes. Este alfabeto es tomado por los griegos, que crean toda una serie de signos que corresponden a un sonido consonante y a su vez agregan 5 vocales. Y nace entonces el alfabeto, o el alfa, beta, gamma, delta, pi, o en escritura latina nace el abecedario. En la antigüedad, la lectura consistía en descifrar un texto, es decir, identificar las letras, las sílabas, las palabras y las oraciones, y a eso se llamaba gramática. Ayudaba a leer el texto el hacerlo en voz alta, y también se debían dar las acentuaciones y espacios temporales necesarios para darle sentido y expresividad emocional. Y a esto último, la expresividad, se la denominaba retórica o elocuencia. Estos dos conocimientos básicos, la gramática, que sería aquello que se dice, y la elocuencia, que sería cómo se dice, era fundamental en la cultura oral. Nuestros hermanos de la antigüedad comenzaron a escribir cómo se hablaba. Y el habla es continua. No hay separaciones notorias entre las palabras. Y así fue como comenzaron a escribir. Es realmente difícil o casi imposible leer estos textos. Si yo les dejo ver una afirmación de Cicerón del siglo I después de Cristo, dice: a nadie le gusta el dolor para su propio bien, o lo busca o quiere tenerlo solo porque es su dolor. Esto en castellano. Ahora también lo vamos a ver cómo era en el idioma originario, que era el latín. En este caso lo estamos viendo en letras capitales, o sea, en mayúsculas romanas. Nadie duda de la inteligencia de los griegos, pero esto que se llamó la scripto continua, es decir, que se iba a escribir letra por letra sin un espacio, fue el modo en que crearon los griegos para escribir. Y ha sido terrible este modo para leer. Pero en esa época los textos eran para estudiar. El texto se aprendía de memoria y el escrito en realidad solo ayudaba a la memorización. Los romanos siguieron con la scripto continua y solo en algunos monumentos utilizaron el punto para ayudar al lector. Aulio Gelio, que fue un gran orador romano del siglo II, fue forzado a leer en el Senado un escrito que no conocía, pero se negó y afirmó que no destrozaría un texto leyéndolo sin haberlo estudiado. Darle la voz a un texto era lo más parecido a leer una partitura musical. Gelio decía: un discurso elocuente y persuasivo es más importante que cualquier texto escrito. Como ven, lo escrito estaba descalificado. Lo que valía era entonces la gramática y la oratoria.
Creo no haber sido exagerado al decirles que fue difícil crear una escritura que ayudara al lector a leer y comprender un texto. El primero que se ocupó de ayudar al lector y favorecer su trabajo fue Aristófanes de Alejandría, en el siglo II a.C. Fue un inteligente bibliotecario que debió organizar miles de papiros que no tenían referencias accesibles. Sugirió a los lectores que aliviaran el ininterrumpido texto con anotaciones de puntos arriba, en medio y debajo de cada línea, a los que llamó coma, colon y periodus. Estos tres tipos de puntos indicarían la pausa necesaria para la comprensión del texto y la entonación de lectura en voz alta, media o baja. Aristófanes fue considerado entonces el padre de la puntuación, el primero que pensó que la puntuación era indispensable para la lectura. Pero aunque les parezca mentira, no tuvo mucho éxito. Los romanos abandonaron rápidamente el sistema de puntos y en algunos casos probaron separar las palabras con puntos, pero esto duró muy poco y solo en monumentos. Al caer el Imperio Romano y al consolidarse paulatinamente el cristianismo, se produjeron dos fenómenos importantísimos. Por un lado, el mantenimiento por parte de los monjes en sus conventos de la sabiduría adquirida de la filosofía antigua y los clásicos de Grecia y de Roma. Y por otra, la necesidad de lograr la difusión del cristianismo, que produjo cambios en la forma de escribir y en la necesidad de ser estricto. Los salmos y evangelios debían difundir correctamente la palabra de Dios. Y el otro aspecto importante es que eligieron el libro de pergamino o papel y abandonaron paulatinamente el rollo de papiro. Este formato de códice se impuso y en el siglo VI la mayoría tenía el formato del libro actual. En muchas representaciones medievales se ve a los religiosos indistintamente con rollos o libros. Posteriormente, en el Renacimiento, se los ilustra a los religiosos del Antiguo Testamento con rollo y a los del Nuevo Testamento con el libro sagrado. El libro nace entonces en Occidente, ligado a la religión cristiana, y también continúa en la religión musulmana. Y en una religión como la de los Sikhs en la India, la divinidad o el gurú es el propio libro. La Edad Media, aparte del libro, hizo tres grandes aportes a la cultura occidental. Frente a la gran anarquía producida por la caída del Imperio Romano y a las distintas invasiones de los pueblos del este, aparece en el siglo VIII un rey de los francos y de los lombardos que intenta reflotar el Imperio Romano. Carlomagno y sus consejeros habían observado el declive de la educación en su imperio y quiso devolverla a los estándares clásicos que tenía la antigüedad. Para ello, convocó al sabio de su tiempo, al monje Alcuino de York, y le pidió que ideara un alfabeto unificado que pudiera ser leído por todos los súbditos, aún los más alejados. Este creó escuelas de aprendizaje de lectura y escritura para niños, jóvenes y copistas y también instauró la minúscula carolingia, que unida a las mayúsculas romanas ayudaba a la lectura y, como él mismo dijo, por amor a Dios y para la comodidad del lector. Desarrollaron entonces una nueva tipografía que favoreciera a la lectura y la haría más bella. La carolina minúscula, a la que se unió la mayúscula romana para comenzar las frases y dar un pie de inicio al lector. La carolina tuvo un siglo de expansión y veremos más adelante que fue reemplazada por la letra gótica. Solo por haber instalado el lema, cuanto más corto mejor, y hagamos sencilla y hermosa la escritura para ayudar a los lectores, podemos comprender la valoración que se le dio a su época como Renacimiento Carolingio. Al norte de Carlomagno, en Escocia y en Irlanda, el monje irlandés no tenía el latín como lengua materna
Y era una tarea muy difícil leer una cadena ininterrumpida de palabras en latín en voz alta a sus compañeros. Parece que para facilitar esta lectura oral, los escribas irlandeses comenzaron a usar espacios entre palabras para hacerlas más visibles. Utilizaron entonces un espacio en blanco, pues habría muchos signos de puntuación en ese momento y se confundían entre sí. Crear un nuevo signo habría sido redundante y más confuso. También usaron la mayúscula al inicio de una frase y el uso de enormes iniciales llenando la página y señalando el comienzo de un texto. Fueron ellos quienes, mediante el tamaño y el color de las letras, indicaron la jerarquía y la autoridad de las citas, glosas o comentarios. Por primera vez, el texto comenzaba a respirar por los espacios en blanco y agregaron el signo de interrogación, completamente desconocido en la antigüedad, mencionado por primera vez en el siglo VII después de Cristo. Todos estos aportes se terminaron imponiendo en la historia de Occidente, gracias a estos monjes que estaban fuera de la influencia del Imperio Romano y del Latín. El espacio en blanco en la escritura, desde el punto de vista fisiológico, aumentó la eficiencia del reconocimiento visual, permitiendo el uso intensivo de la visión macular y periférica. La lectura descansaba ahora en el reconocimiento visual, sin el aporte de la lectura en voz alta, y el ojo se convirtió en el sentido privilegiado y se aumentó la velocidad de lectura. Al mundo de la oralidad compartida y sonora se impuso un nuevo tipo de lectura y escritura de tipo silenciosa, introspectiva y solitaria, que pasó a formar parte de la individualidad moderna. El otro gran aporte se produjo en el sur de España. Provenía del efecto profundo que la cultura árabe tuvo en la Europa del siglo VIII después de Cristo, solo comparable al influjo que la cultura griega había provocado en la Roma imperial. Al-Khwarizmi, o Al-Khwarizmi latinizado, hizo la publicación del documento El cálculo con números de India, y la traducción latina del árabe dio forma a la palabra algoritmo, inspirada en el nombre del autor. Este estudió y trabajó en Bagdad en el siglo IX y su obra nos llegó gracias a la Escuela de Traductores de Toledo. En su tratado, Compendio del Cálculo por Restauración y Compensación, Al-Khwarizmi hizo por primera vez un profundo estudio de la resolución de ecuaciones de primero y segundo grado y abordaba problemas de geometría. La expansión del sistema numérico arábigo comenzó en el sur de España. Se llamaron arábigos estos números para diferenciarlo de los números romanos, que dificultaban las operaciones matemáticas y finalmente terminaron marcando solamente los capítulos de libros. Los números, llamados arábigos orientales, se convirtieron en los números arábigos occidentales, aunque en realidad eran de origen indio, como dijimos. En Occidente se cambió el punto por el cero en el siglo X y comenzó el sistema de numeración que utilizamos, al que se llama decimal, o sea, de base 10, porque se usan 10 símbolos. Estamos llegando al fin de nuestra conferencia y también al final del medioevo. Durante los siglos XI y XIII se producen en la cultura cambios importantes, ya que los estudios y los libros, que eran casi exclusivos de los monasterios, pasan a la cultura laica en las universidades. En 1088 se crea la primera universidad, es la de Bolonia, en el sentido de un instituto de estudios superiores con obtención de título, y el término universidad comenzó a usarse con criterio moderno. Comienzan a formarse universidades como antes monasterios y se necesita proveer de libros a las universidades para desarrollar sus enseñanzas. El libro es valioso y costoso hasta el surgimiento de la imprenta.
En muchos lugares es encadenado para que permanezca en la biblioteca. Paralelamente a las universidades y a las catedrales góticas, la letra carolingia empieza a engrosarse y a ganar ángulos y perder estructuras redondas. Como las catedrales, crecen las verticales que se dirigen al cielo. Disminuye el aire y el espacio separador entre letra y letra, entre palabra y palabra, y aparece un diamante en el pie de la letra. Parte de la nueva característica gótica se debe a un corte especial en forma oblicua hacia la izquierda de la pluma de ave, lo que produce un engrosamiento y afinamiento característico, y surgen los cuatro estilos de las letras góticas: textura, rotunda, Schwabacher y fracture. El predominio de la letra gótica en Alemania en los siglos XVI y XVII se debe a los escritores teológicos luteranos, que deseaban una cultura propia, una tradición nacional y consolidar sobre todo la reforma protestante versus la nueva contrarreforma católica. Se rechazó entonces la escritura humanista como propia de otra religión. La gótica fue usada en todo el mundo latino hasta el siglo XV. Luego siguió su uso y mantenimiento en Alemania y Gran Bretaña. Se da incluso en Alemania la variante fracture, que fue utilizada obligatoriamente por el nazismo como símbolo nacional, hasta que fue prohibida por un decreto de Hitler de 1941, dando como justificación que era una tipografía gótica de origen judío, aunque la razón era que la letra actual europea era más práctica y conveniente a los fines de la dominación política y militar en Europa. El humanismo renacentista del siglo XV, sintiendo una superioridad intelectual y cultural, trata despectivamente a la letra moderna, llamándola gótica, en el sentido despectivo de bárbara, grosera, inculta. Las letras, decían, eran más una pintura para ser vista que una escritura para ser leída. Incluso pintores como Mantegna salía a buscar letras antiguas en monumentos romanos y las pintaba en sus cuadros. En Italia, Petrarca le escribe a su amigo Giovanni Boccaccio a propósito de la escritura de su joven discípulo Giovanni Malpighini, que éste empleaba no la vaga y exuberante escritura, refiriéndose a la escritura gótica, que es propia de los escribas, o mejor, de los pintores de nuestro tiempo, que de lejos alaba a los ojos, mientras que de cerca los atormenta y fatiga, como si hubiese sido inventada no para ser leída, sino para otro fin. Antes bien, emplea una escritura pura y clara que pasa más allá de los ojos y va de forma directa a la mente. Petrarca también observó que con los caracteres diminutos y apretados, el lector termina comprando no solo un libro, sino también la ceguera que lo acompaña. Desde Florencia se difundió el gusto estético renacentista por toda Italia. La escritura debía ser clara, bella y elegante. Fue una escritura, al comienzo, elitista de libros manuscritos. Con la invención de la imprenta mecánica con tipos de metal móviles, el manuscrito perdió su importancia en la composición de un libro y la gran intuición de Johannes Gutenberg le llevó a decir: la imprenta es un ejército de soldados de plomo con el que se puede conquistar el mundo. Su primera edición fue en 1452 y fue la Biblia en caracteres góticos de textura. Italia, y principalmente Venecia, se convirtió en poco tiempo en la mayor productora de libros impresos. Renunció a los caracteres de las texturas góticas de Gutenberg y adoptó rápidamente la elegante y humanista redonda antigua. Aldo Manuzio, tipógrafo, humanista, editor, redactor, traductor, afirmó que el destino de la sociedad de su época era vivir en tiempos de tragedia y zozobra, ya que los hombres recurrían más fácilmente a las armas que a los libros. Sin embargo, no descansaré hasta hacer una buena cantidad de buenos libros. Se propuso él entonces que los libros acompañaran a los humanos y creó el primer libro laico de bolsillo.
fijó los signos de puntuación que todavía usamos o deberíamos usar. Fue la primera editorial literaria semejante a las que hoy conocemos. Y hay un consenso que editó el libro más bello y misterioso del mundo, El sueño de Polifilo, el de los muchos saberes. Tiene el libro una estética y una tipografía clásica renacentista llamada Aldine Román, que seguimos actualmente usando como tipografía de Bembo o el Times New Roman. En 1500 comenzó el mercado del libro. La producción mecánica en serie de la imprenta representa un cambio de paradigma que no es bien recibido. Tendría un efecto catastrófico, se decía. La imprenta sería responsable de paulatinamente eliminar el libro manuscrito, objeto que tenía una impronta humana y ayudaba a la memoria al ser copiado. La máquina nacía entonces para destruir las capacidades cognitivas del ser humano al ser reemplazado su inteligencia por un artefacto. Actualmente, las bibliotecas, al digitalizarse sus libros en papel, estos son tragados primero por las PC y luego por el libro electrónico o ebook. El lector puede ahora leer sin tener luz ambiental, aumentar el tamaño de la letra y también puede tener su propia biblioteca en su libro electrónico. No deja de ser el libro, sea manuscrito, impreso o digital, y nos despedimos con un homenaje a nuestro humilde y silencioso compañero. Los libros son la base de nuestra cultura contemporánea. No concebimos la vida sin ellos. Todas nuestras esperanzas, tristezas, alegrías, viajes a lo desconocido, toda creación circula por sus páginas. Quizá también tengan vida propia y disfruten cuando no están con nosotros en conocer el mundo que los rodea, moverse libremente por las bibliotecas. Paul Auster dice que la literatura es esencialmente soledad. Se escribe en soledad, se lee en soledad y pese a todo, el acto de la lectura permite una comunicación profunda entre los seres humanos. Y seguramente los libros aprovechan al estar solos para disfrutar del movimiento, cuando no son leídos y si son vistos tienden a permanecer dormidos. Cumplen y cumplieron un papel importante, porque como nos dice Ana Frank, las personas libres jamás podrán concebir lo que los libros significan para quienes vivimos encerrados. Nos imaginamos esos pequeños momentos en que sentiste un soplo de alivio de luz en el horror de la guerra. Por otro lado, también con su escepticismo ácido, Houellebecq nos dice que vivir sin leer es peligroso porque obliga a conformarse con la vida. Efectivamente, hay que aspirar a más que simplemente vivir. Y Ray Bradbury también nos dice, usted no tiene que quemar libros para destruir una cultura, solo tiene que hacer que la gente deje de leerlos. Por si tuviéramos dudas sobre el valor de la lectura, Santa Teresa de Jesús en el siglo XVI nos aconseja: lee y conducirás, no leas y serás conducido. Parte de nuestra libertad está entonces encerrada en los libros que esperan ser leídos, pero sin la obligación de leerlos, porque como nos dice Borges, el verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo. Bueno, muy linda la conferencia. Y automáticamente al mejor estilo de Franco, de Jorge, contenido, síntesis. No, ese es un trabajo
extremadamente, digo, laborioso, creativo, te felicito por eso, realmente. Generoso, generoso por sobre todas las cosas. Y fundamental. ¿Puedo hacer un comentario? A mí me recordó cuando Franco dijo que cuando apareció la imprenta consideraron que era un monstruo y que iba a destruir la literatura, y me recordó la aparición hoy de la inteligencia artificial, que pienso que va a evolucionar igual, va a ayudar en lugar de perjudicar, porque se va a aplicar a cosas necesarias y que van a permitir seguir evolucionando. Sí. Bueno, vos fíjate qué interesante que si vamos así a la historia, Sócrates dijo que con el libro se iba a perder la cultura. O sea, ya. No, ¿por qué él lo escribía? No, ni quería que escribieran, quería que él decía, tenemos que llegar al centro del alma. En el libro está muerta las letras, no sirven. No se dio cuenta. Lo que pasa es que su discípulo, que fue Platón, quedó en el medio de Sócrates y Aristóteles, y él escribió todo lo que tenía que escribir. Por eso lo puso en diálogos, dicen algunos, como diciendo, para que quedara lo más cerca de la realidad posible. El diálogo lo acercaba a su maestro y no lo alejaba tanto, aunque quedara escrito, digamos, por el modo. Pero bueno, ya después Aristóteles le dijo, no, tienen que quedar las cosas escritas. No, ya no fue discusión. A partir de Aristóteles ya no se discutió más. Y nunca se volvió a pensar que podríamos realmente... Bueno, también el otro punto es, bueno, pero es peligroso dejar cosas escritas y que la lea cualquiera. Ya salimos entonces de los grupos que tienen derecho a la cultura con el libro. Y entonces es peligrosísimo, y se hicieron campañas contra el libro porque podía llegar a cualquiera. De modo que siempre estamos acosados por esta vivencia. A mí me parece interesante ver que históricamente vivimos amenazados porque podemos tener tragedias. De hecho, la tenemos, porque yo realmente saber que tenemos bombas atómicas esperando explotar es una aberración de nuestra cultura, no hay ninguna duda. Pero bueno, son los riesgos que implican haber... salido al mundo, porque la verdad que la referencia cristiana es extraordinaria, es decir, vean los problemas que nos pueden traer los saberes. Nos echan cuando quisimos saber cuál era el origen del bien y el mal, nos echan del paraíso que estamos viviendo más o menos bien. O sea, es el riesgo del vivir en realidad casi, ¿no? Bueno, pero me extiendo mucho. Creo que es el riesgo de olvidar, porque yo encontré una frase que la voy a leer, que me pareció genial, de Stephenson, que dice, solo podemos trazar clara y sabiamente nuestro futuro si sabemos el camino que ha conducido hasta el presente. Sí, sí. Bueno, a mí me pareció genial. Sí, de hecho lo es. Esto que vos nos diste fue todo el camino que nos llevó a la actualidad. Así que un millón de gracias. Sí, de acuerdo. Yo lo veo como una aventura. Es la aventura de lo humano, en realidad. Es una aventura. No sabemos qué nos va a deparar el futuro, pero tenemos que conocer lo más posible nuestro pasado. Es muy, muy rico. Para mí, fue realmente muy, muy interesante haber hecho esto. Creo que es un poco demasiado condensado, podría ser dos, uno dedicado a la escritura musical y otro a la escritura alfabética, pero bueno, soy así, muy denso, muy concentrado. Bueno, no pude dejar de ser así. No, pienso que podría ser un poquito más distendido en el tiempo y por ahí ser dos conferencias y no una sola, pero bueno, eso quedará para el futuro. Vamos a ver. Siempre bienvenida a la conferencia tuya, ¿eh? Bueno, no solamente de este tema, así que bueno. Bueno, pero vos sabés que tomé un poco de distancia. Yo me escuché la conferencia hoy, tomé distancia, porque lo hice hace un tiempo esto,
Y realmente hay fragmentos, lo de Ana Frank me emociona cada vez que lo escucho. Qué cosa, lo valioso que ha sido el libro para esta chica poder atravesar lo que atravesó. Realmente, bueno, muy interesante. Yo me elogio en ese sentido de haber rescatado algunas cosas que a mí mismo me emocionan, ¿no? Cuando las transmito. En fin, bueno, Lo creo. vamos. No sé cuál será la próxima que traeré para ustedes. Vamos, todavía no tengo nada en el horizonte. Vamos a ver. Hay que elaborar, doctor. Bueno, hay muchos saluditos, algunos hasta me llegan por mensaje de WhatsApp, así que muchas gracias, doctor, como siempre, hermoso todo esto. Sí. Recuerden que después lo posteo para que la puedan repetir, los que no la pudieron ver en su totalidad, porque tuvieron que salir corriendo para sus trabajos, también la pueden ver completa. Así que gracias por todo, doctor Franco. La No, próxima. gracias a ustedes por este ámbito que creó y realmente yo le agradezco como todos que se ocupe de la cultura alguien que es tan destacado en la medicina, ¿no? No, pero eso que digo, a mí me parece mentira cuando lo anunció los otros días, Mario, obviamente, estamos, pero un cuarto de siglo ya llevamos en esto, ¿no? Sí. Y no es fácil mantener, Sí. digo, a veces no solamente en nuestras instituciones, sino en nuestro país, algo que perdure, ¿no? Y bueno, Sí. y con esperanza de por qué no seguir más, digo, apostar a más tiempo. ¿Cómo no? Sí. Por eso, para Bueno. apostar a más tiempo, les invito a que cuando ustedes reciben esa invitación, compartan con sus Ah, claro. Sí, conocidos, con quienes les claro. interesan, porque son actividades Sí. libres y gratuitas, Sí. que son accesibles para todo el público y simplemente es tocar el Zoom o mirar a través de las páginas todas estas conferencias. La Bueno. semana que viene vamos a hablar sobre la cartografía del mapa cognitivo desde dos aspectos diferentes, con Vivina Salvetti, que siempre nos acompaña, y lo vamos a hacer en dos conferencias diferentes. La primera es desde ese marco, desde esa visión de las ciencias sociales. Y la segunda vamos a hablar sobre esta cartografía del mapa cognitivo, pero desde la imagen, desde ese marco de las neurociencias. Así que dos aspectos diferentes y fundamentales para entender esto, esta parte cognitiva del ser humano. Así que un gusto tenerte, Vivina, nuevamente en nuestro ciclo, como siempre, que no solo nos acompañas en las conferencias, sino también que brindas excelentes ponencias. Y bueno, y seguimos porque después va a estar arte, pediatría, el ciclo de Grecia como siempre y un montón de conferencias que van surgiendo. Y hoy que hablaban de inteligencia artificial, vamos a tener conferencias de inteligencia artificial. Yo muy orgullosa porque es mi hija la que es especialista en ese tema, así que vamos a abordar también inteligencia artificial orientada a la medicina. ¿De qué se trata y cómo actualmente se implementa? Porque tal cual como decía ahí María, que es, todas cosas nuevas se las consideran como un demonio y en realidad son aportes a la evolución del ser humano. Las herramientas están, pero cómo las utilizamos, eso es lo que hace que puedan ser buenas o malas. No tiene la culpa esa herramienta, sino el ser humano con sus lados buenos y sus lados malos en su utilización. Así que vamos a entender de qué se trata también la inteligencia artificial. Ya la convoqué, el profesor, y me dijo que sí. Así que Porque esto había surgido primero. Para mí es un honor que Eugenia Piñeiro nos vaya a dar esa conferencia, porque es una brillante egresada como ingeniera en esto, en el ICFA, ¿no? Y bueno, nada menos ni nada más, ha sido aceptado un trabajo de ella ahora para un congreso que se hace en el Aquila, en Italia, sobre esta temática,
y más que aborda la parte también de biomedicina a través de la inteligencia artificial. Así que, bueno, para nosotros va a ser un honor. Y también desmitificar un poco esto de que todo ahora queremos resolverlo con el chat de GPT o GPT de OpenAI, ¿no es cierto? Es decir, todo le metemos si queremos. No, hay que tener cuidado que, digo, tienen que ser muy, muy concretas, muy elaboradas, ¿no? O emplear, sí, ahí el método socrático. Tratar de, a una pregunta, encontrar la mejor respuesta, pero hay que formular muy bien la pregunta. Entonces, sí, eso también es lo que pasa por, de no saber usar las herramientas, porque como están obviamente ahí a disposición y muchas veces tienen partes gratuitas, uno las usa creyendo que son la panacea. Pero se requiere entender qué es lo que estamos haciendo. Bueno, nos falta capacitación. Y vos que hablaste de algoritmo, este, por ejemplo, maneja 175 millones de algoritmos, el ChatGPT, ¿no es cierto?, de OpenAI. ¿Eh? Así que bueno. Y me desaznaste de dónde venía la palabra algoritmo. Así que muchísimas gracias por toda la presentación. ¿Alguna otra cosa, Mavi? No, acá hay un saludo muy, muy puntual para el doctor Franco. Dice, bueno, más allá de todos los elogios por su sabiduría, de saludo es de Débora Greensberg, que es pedagoga. Que le recordó mucho, dice, el tema de las inteligencias múltiples. Y los demás, bueno, muchas gracias. Recibí también acá saluditos del doctor Borrone, de otras personas, agradeciendo esta ponencia. Bueno, creo que es todo por hoy y nos vemos el próximo jueves. Vivina, en este espacio vamos a estar con vos, hablando del mapa cognitivo desde las ciencias sociales. Un cariño para todos. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo.